Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta y esta mañana los acompañaré con un tema muy interesante. Casi siempre conversamos en este programa sobre la salud física, pero también es muy importante conversar sobre la salud mental, cómo cuidamos nuestro cerebro. Así que el tema de hoy es el deterioro cognitivo, qué es lo normal y qué es lo patológico. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Pero antes veamos el video que producción nos ha preparado. Veamos. Cognitivo leve, DCL, es un estadio intermedio entre el deterioro cognitivo esperado debido al envejecimiento normal y el deterioro más grave de la demencia. Puede implicar problemas con la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el juicio, que son más significativos que los cambios normales relacionados con el envejecimiento. Si tienes un deterioro cognitivo leve, puedes notar que tu memoria o tus funciones mentales se han reducido. Tu familia y amigos cercanos también podrán notar un cambio. No obstante, estos cambios no son tan graves como para que interfieran significativamente en tu vida diaria y actividades habituales. Es posible que el deterioro cognitivo leve aumente el riesgo de padecer demencia en el futuro, causada por la enfermedad de Alzheimer u otro trastorno neurológico. Pero algunas personas con deterioro cognitivo leve nunca empeoran y algunas mejoran con el tiempo. El cerebro, como el resto del cuerpo, cambia a medida que envejeces. Muchas personas notan una reducción gradual de la memoria a medida que envejecen. Pueden tomar más tiempo pensar en una palabra o recordar el nombre de una persona. Sin embargo, la preocupación consistente o creciente sobre tu desempeño mental puede sugerir un deterioro cognitivo leve. Los problemas cognitivos pueden ser mayores de lo que se espera e indicar un posible deterioro cognitivo leve si presentas alguno de los siguientes síntomas o todos ellos. Te olvidas de las cosas con más frecuencia. Te olvidas de eventos importantes como consultas o compromisos sociales. Pierdes el hilo del pensamiento o de las conversaciones, los libros o las películas. Te sientes cada vez más abrumado al momento de tomar decisiones, planificar pasos para realizar una tarea o comprender instrucciones. Comienzas a tener dificultades para ubicarte en entornos familiares. Te vuelves más impulsivo o muestras un sentido de la realidad cada vez más deteriorado. Tus familiares y amigos notan todos estos cambios. Gracias a producción por ese video introductorio para el tema de esta mañana. Como hemos visto en el video, pues realmente es algo que no podemos dejar pasar, un tema del deterioro cognitivo. Cuán importante es saber qué cosas o qué síntomas presentamos o presenta un familiar para saber si esto es normal o si debo acudir a un especialista. Por eso esta mañana tenemos a una invitada muy especial que se especializa en este tema. Ella es la doctora María Beatriz Jurado, ella es neuropsicóloga. Tiene un PhD en neurociencias y neuropsicología por Florida Atlantic University, investigadora y neuropsicóloga en CogniMédica, Centro de Atención Neuropsicológica y Rehabilitación en Guayaquil. Bienvenida, doctora, a este programa. Es un gusto tenerla aquí para poder resolver ciertas cosas con nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Diana. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Doctora, como hemos visto en el video, pues es muy importante así en la vida de toda persona y sobre todo los adultos mayores, controlar el tema de la presión, de la dieta, el ejercicio físico, y a veces dejamos un poco de lado el tema de nuestro cerebro, cómo cuidamos nuestro cerebro. Cuéntenos en su experiencia un poquito sobre los pacientes que ustedes atienden, más o menos a qué edad, cuáles son las edades que más recurrentes que acuden con este tipo de molestia o de preocupación a su consulta. Los pacientes que vienen a nuestra consulta por lo general son adultos mayores que tienen ya sea una duda acerca de su funcionamiento cognitivo, están presentando problemas de memoria, tienen alguna preocupación acerca de su memoria o de su capacidad para prestar atención, o son casos en los que el paciente no nota ninguna pérdida de memoria, piensa que su memoria está normal, pero los familiares son los que notan ya sea conductas o situaciones que para ellos se salen un poco de lo esperado, de lo que o en comparación con cómo ha sido esa persona antes, notan un cambio, ¿no? Entonces, estos dos tipos de pacientes son importantes porque el paciente que está notando ese comienzo de algún deterioro cognitivo está haciendo las cosas a tiempo, apenas nota un cambio, está buscando ayuda, que es lo que se recomienda.
Y lo que siempre tratamos de enseñar mediante programas como este o cuando damos charlas a la comunidad es no dejar pasar esos, no dejar pasar el tiempo, porque se ha estimado que un paciente que recibe un diagnóstico de demencia, por lo general acude de 2 a 3 años después del inicio de los síntomas. Entonces se ha perdido mucho tiempo, que es tiempo muy valioso, ¿no? Claro, porque al principio las capacidades todavía están conservadas, así hay es. Capacidades residuales con las que podemos trabajar, potenciar, ayudarnos un poco en la estimulación y en el tratamiento, ¿no? Así es, hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer más lento ese proceso de deterioro y por muchas razones es muy importante identificarlo temprano. Entonces, como decía, eso es una de las cosas que siempre queremos enseñar y avisar a las personas que es importante hacer ese diagnóstico temprano. ¿Cómo podemos, ya que se ha dicho la palabra, cómo podemos identificar, de repente, si soy yo la que está teniendo ciertas dificultades y digo, no, es que es por la edad, es porque ya estoy mayorcita, es normal confundirme, o qué cosas yo puedo decir, no, esto es realmente necesita atención de un especialista? Claro. Una de las cosas que resultan un poco difíciles a veces es distinguir el envejecimiento cognitivo normal del envejecimiento cognitivo patológico. Porque es normal que con la edad hay cambios estructurales del cerebro, es decir, nuestro cerebro va cambiando y con los cambios del cerebro van cambiando también la funcionalidad del cerebro, ¿no? Vamos presentando ciertos cambios o cierto deterioro que se encuentra de todos modos dentro de los parámetros normales, ¿no? Y hay ciertas otras cosas que ya se salen de lo normal. Una de las cosas, por ejemplo, que es normal es con el tiempo ir perdiendo un poquito la memoria, es completamente normal, de vez en cuando olvidarme de un nombre, de vez en cuando olvidarme, por ejemplo, es muy común que las personas vienen a mí y me dicen, es que estaba en mi cuarto, voy a la cocina y ya cuando llegué a la cocina ya me olvidé a qué iba. Esos son fallos cognitivos normales. Otra cosa que es normal es, por ejemplo, ir perdiendo con el tiempo la capacidad para hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces, sobre todo los adultos mayores que se mantienen activos en un trabajo, reportan mucho, no, es que ya no, me confundo con las cosas, ya no puedo hacer las cosas tan rápidamente como antes, lo cual es normal, porque mientras somos más jóvenes tenemos la capacidad para hacer tareas simultáneas, estamos haciendo una tarea, recibimos tal vez alguien nos interrumpe, continuamos la tarea, contestamos el teléfono. A medida que pasa la edad vamos perdiendo un poquito esa capacidad para hacer múltiples tareas. Y se recomienda que los adultos mayores traten de concentrarse en una sola cosa a la vez. Otra cosa que resulta normal es de vez en cuando presentar, por ejemplo, dificultad para recuperar palabras, ¿no? Trato de decir, ay, ¿cómo es que se llama esa cosa? Y no me sale la palabra correcta. Una de las cosas que nos apuntan a la posibilidad de un deterioro cognitivo y que sería como un signo de alarma sería, por ejemplo, si ese tipo de dificultad para recuperar las palabras sucede ya con mucha frecuencia. Con tanta frecuencia que se interrumpe un poco el hilo de la conversación, ¿no? Estoy hablando con un adulto mayor y realmente va perdiendo un poco el hilo de la conversación porque no puede recuperar, no hay fluidez, se pierde fluidez. Y puede ser que sucedan dos cosas, al perder fluidez, pierde un poco la atención de la conversación o se empieza a aislar y prefiere ya no intervenir, porque la dificultad para recuperar las palabras es tanta que ella prefiere no intervenir y eso es algo que siempre queremos evitar, ¿no? Otra cosa que sería un signo de alarma es, por ejemplo, desubicarse en algún lugar que debería ser muy familiar. Es normal desubicarse en un lugar al que no he ido mucho o algún lugar que no he regresado en mucho tiempo, pero desubicarse dentro del barrio, por ejemplo, ir a la tienda de la esquina y no saber cómo regresar a mi casa, eso también es un signo de alarma. Otro signo de alarma es olvidarse de las cosas que acaban de suceder y cosas que sean significativas, por ejemplo, haber estado al día anterior en el cumpleaños de un hijo o que me ha venido a visitar a alguien y después no recordarlo, o que recibí una llamada telefónica, tuve una conversación y un par de horas después ya no lo recuerdo. Eso serían olvidos significativos, olvidos que nos prenden la luz de que puede haber algún problema. De que algo sucede. Así es. Y eso es muy importante, estar pendiente de los familiares también, porque si el propio adulto mayor, como tú decías al principio, no puede por sí mismo darse cuenta, es el familiar el que debe estar pendiente de estos asuntos para poder llevarlo oportunamente y no perder ese tiempo que tú decías que es tan valioso para Así poder es. Hacer una buena intervención. Así es. Y María Beatriz, cuéntame un poquito ahora. Cuando ya tenemos identificadas estas alarmas que tú mencionabas,
¿cómo saber diferenciar qué tipo de diagnóstico es el que mi paciente tuviera? Porque a veces hay mucha temor en la palabra, por ejemplo, Alzheimer, o también mucha confusión con el tema de la demencia, sobre todo si son pacientes jóvenes, por ejemplo, pacientes de 40, 50 que todavía están laboralmente activos, y decir demencia, eso significa que no puedo trabajar. Cuéntanos un poquito cómo es esta aproximación con el diagnóstico. Ya, lo que se recomienda siempre es que muchos profesionales intervienen, es decir, el diagnóstico tiene que ser siempre en equipo. Entonces, si un paciente presenta un deterioro, o signos o alarmas de un deterioro cognitivo, lo ideal es que acuda a su médico. El médico debe descartar algún problema de tipo médico, como por ejemplo deficiencias de vitaminas, problemas hormonales. Hay diferentes cosas que pueden estar causando ese problema de memoria y tiene que ser descartado. Una vez que se ha descartado esa parte médica, entonces lo ideal es una evaluación de la memoria, de la atención, de las capacidades de lenguaje. Y esa evaluación, que puede llevar a una evaluación cognitiva o una evaluación neuropsicológica, lo que ayuda es a determinar si ese funcionamiento de una persona, digamos que es una persona de 70, 75 años, ese funcionamiento está dentro de los parámetros esperados para su edad, o si se sale de los parámetros, está por debajo de lo que se esperaría para una persona de esa edad. Y ese es el conocimiento que tiene, por ejemplo, en mi caso el neuropsicólogo, puede discriminar si es un funcionamiento o una capacidad de memoria, digamos, que está dentro de los parámetros esperados o se sale ya de lo esperado. Los exámenes de neuroimagen también ayudan o van junto con la evaluación cognitiva para determinar si hay cambios que se pueden observar ya a nivel estructural, si hay cambios físicos en el cerebro que apoyan ese diagnóstico proporcionado por la evaluación cognitiva. Lamentablemente, en algunos casos uno puede hacerse una resonancia magnética, por ejemplo, y visiblemente no se nota nada, sin embargo, hay una pérdida de memoria que todavía no es visible a nivel de la estructura del cerebro, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que lo ideal es un trabajo entre varios profesionales para ir descartando diferentes cosas que puedan estar causando esa pérdida de memoria. Claro, porque a veces, y me ha pasado, dicen, no, es que le hicimos una resonancia, una tomografía, y el cerebro estaba súper bien, el doctor dijo que no tenía nada, pero como tú dices, uno lo valora. A veces yo haciendo un test físico, incluso yo puedo darme cuenta de que hay ciertas fallas cognitivas, claro, porque no sigue la orden, porque le doy varias órdenes y pierde ese orden de esa secuencia, hace saltado, o no entiende, o confunde derecha con izquierda, y son ciertas cosas que, obviamente, aparte de la parte física, es controlado por el cerebro, y uno se puede dar cuenta de que el examen puede estar bien, pero la parte cognitiva no miente, digamos, ese test. Y a nivel de neurología, por ejemplo, uno se puede hacer una resonancia y encontrar pequeñas lesiones, microinfartos, pequeñas manchitas, que muchas veces el médico, porque es difícil discriminar, son normales para la edad, y en algunos casos no son normales para la edad, ¿no? Es la diferencia entre lo normal y lo que es ya patológico, que puede tener una consecuencia en el día a día, es muy difícil discriminar. Entonces, por eso el diagnóstico debe ser como de varios profesionales. Incluso a veces, por medio de una resonancia, se pueden dar cuenta de que han habido microinfartos que no han sido detectados, digamos, porque nunca causaron una secuela física, una hemiplegia, una hiperesia, sino simplemente en algún momento sucedió mientras dormía de repente y el paciente no se dio cuenta. Así y eso es. Luego causa estas molestias. Con la acumulación de esos microinfartos llega un momento en que ya empieza a presentar un tipo de secuela en su día a día, ¿no? Ahora, volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿cuál sería como la edad más frecuente para que empiecen estos síntomas, digamos, a notarse? A pesar de que hay ciertos casos excepcionales que se dan antes, ¿pero cuál sería como una edad más o menos? No hay una edad específica en la que empieza a presentarse el deterioro cognitivo. Debemos recordar que el deterioro cognitivo no es algo normal del envejecimiento, ¿no? Son ciertos, es algo anormal, es algo patológico. Como yo mencionaba, es normal perder un poquito ciertas cosas, ¿no? Un poquito de la memoria, un poquito de la rapidez o la agilidad con la que pensamos. Pero lo normal en el envejecimiento es mantener las facultades cognitivas durante el resto de la vida, ¿no? Sin embargo, a partir de los 70, por ejemplo, de los 60, 70 años, es la edad en la que yo pienso que una persona tiene que ser muy pendiente,
muy, muy atenta a cualquier cambio que pueda estar presentando, nuevamente para tratar de hacer ese diagnóstico a tiempo. Y como mencionaste, los casos excepcionales son entre los 40 y 50 años, ¿no? Listo, María Beatriz. Muy bien, así como hemos escuchado pues, estos síntomas que podemos ver en nosotros mismos o en nuestros familiares, les invitamos a que cualquier duda que tengan para nuestra neuropsicóloga que está aquí dispuesta a responder todas las preguntas y dudas que ustedes tengan, nos pueden llamar al 222-1618 o también las preguntas nos pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook Viva Mejor TV. Así que no duden en hacer sus preguntas, ya regresamos con el siguiente bloque. Muy bien, estamos de regreso con este tema muy interesante esta mañana. Estamos conversando sobre el deterioro cognitivo, qué es lo normal y qué es lo patológico. Estamos aquí con nuestra doctora, nuestra invitada María Beatriz. Estábamos conversando sobre cuáles son los síntomas, ¿no? Qué es lo que presenta un adulto. Hay varios síntomas que hemos mencionado un poquito en el primer bloque, pero quisiera, doctora, que usted nos pueda mencionar cuáles son. ¿Tenemos una llamada? Ok, tenemos una llamada. Mira que tenemos una llamada para la doctora. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. Muy buenos días. Ayúdenos con su nombre y de dónde nos llama. Sí, Ana María, de aquí de Guayaquil. Pues Ana María, muchas gracias por su llamada. Les agradezco por tocar este tema tan importante. Mire, puntualmente le hago 3 preguntas a la doctora. En diciembre del año pasado, perdí 2 monederos estando en el taxi. Saqué el monedero para pagar la carrera y yo siempre me pongo a conversar con los señores taxistas y luego llego al comisariato y no estaba mi monedero. Me pasó cosa igual las 2 veces, lo perdí. Ahora en este mes tuve una radiografía que tuve que sacarme la cadena y los aretes. Llego a la casa. Yo sé que me los saqué, pero tenía la idea de que me los volvía a poner. Los aretes sí, los tenía en mis orejas, pero la cadena no, y nunca me pareció. Entonces ya son 3 cosas muy seguidas. Quiero saber si necesito la atención de un psiquiatra. Esa es mi pregunta, por favor. Listo. Muchas gracias por su pregunta, que seguramente podrá ayudar también a otras personas. Doctora, ¿cómo podemos ayudar a nuestra televidente? Buenos días, Ana María. Es normal, perder objetos es muy común, es normal. De vez en cuando nos sucede que olvidamos las llaves, perdemos los lentes, perdemos el celular. Y esas son una de las quejas o de las cosas que reportan los pacientes que me vienen a ver, ¿no? Preocupación acerca de las cosas que pierden, documentos. Lo que usted me cuenta pueden significar fallos cognitivos normales. No son causa de una preocupación, es decir, no se preocupe tanto acerca de esos olvidos porque pueden ser completamente normales. Sin embargo, como yo mencionaba, después de cierta edad tenemos que estar atentos, ¿no? ¿Me sucede solamente con los objetos o también estoy teniendo dificultad para recordar lo que hice ayer, las conversaciones que he tenido, los lugares a los que he ido? Y si empezamos a notar que hay dificultad con ese tipo también de cosas, entonces ahí yo lo que le recomiendo es acudir a su médico de cabecera, contarle qué es lo que le está sucediendo y el médico le hará una serie de preguntas o pueden revisar hacerle ciertas pruebas médicas, ver que todo la parte médica esté estable.
Porque hay muchas cosas que pueden estar causando esos olvidos ocasionales. Muchas veces es hasta el estado de ánimo. El estrés. La falta de sueño también. La falta de sueño también es muy importante y la gente por lo general no la asocia con dificultades cognitivas o con dificultades de memoria. En su caso, Ana María, estar atenta, nada más, estar atenta. No es algo por lo que yo le diga, corre al médico en este momento, pero... porque es muy común perder los objetos, a todos nos pasa, pero sí estar atenta, ¿no? Tratar de ir todos los días, por ejemplo, llevar un diario todos los días, apuntar las cosas que he hecho, y si noto que estoy teniendo mucha dificultad para recordar las cosas que he hecho en el día o lo que hice en el día anterior, o si los demás me están haciendo comentarios como, ¿te acuerdas que ya te dije tal cosa? O acuérdate que el otro día hicimos tal cosa. Entonces, eso puede ser una señal de alarma, y ahí acudir a su médico. Listo, María Beatriz, muchas gracias por responderle a nuestro televidente. Y como te preguntaba al inicio de este bloque, como has mencionado algunos síntomas, ¿no? Porque, por ejemplo, como tú decías, quizás como nuestro televidente presenta uno y es como esa causa de alarmarse, que es normal y preferible así porque así puede estar más atenta. Pero ¿cuántos serían como más o menos los síntomas que yo puedo decir? Bueno, no solamente en la memoria, aparte también mi papá se ha perdido el salir de la casa y aparte he notado de que no puede manejar una situación de estrés porque el temperamento le cambia. Más o menos, como ¿cuáles serían esos síntomas para decir, bueno, tengo 3 de 6, ajá, entonces debo ir al médico? Claro, no hay un número específico que uno dice si tengo 2 o 3 síntomas, pero voy a mencionarle algunas de las cosas que son comunes ver en adultos mayores. Primero, lo que ya mencionamos, ¿no? Esa dificultad para recordar los eventos recientes, que haya que tener que decirle, o que es común que la familia diga, acuérdate que ya te lo dije, o muchas repeticiones, ¿no? Hago cualquier comentario, cuento una historia o hago una pregunta y después de 5 minutos vuelvo a hacer la misma pregunta. Cuando hay muchas repeticiones, por ejemplo, y ese es el síntoma, digamos, el síntoma principal, ese sí es un signo de alarma que yo diría sí ameritaría una consulta, porque es es algo muy marcado del deterioro cognitivo, ¿no? Esas preguntas repetitivas o esos comentarios repetitivos muy poco tiempo después de que ya se los hizo. Otra cosa es la desorientación que mencionábamos, ¿no? Esa dificultad para reconocer los lugares a mi alrededor. Otra dificultad común es lo que hablamos del lenguaje, ¿no? Esa dificultad para recuperar palabras, o que con frecuencia empiece a cambiar las palabras, ¿no? Se quiera referir a una taza y le diga cualquier otra cosa. Dificultades con el manejo de los objetos. Esas son dificultades que aparecen ya en estados un poco más avanzados, pero, por ejemplo, dificultad para utilizar los cubiertos cuando antes no las ha tenido. O cosas tecnológicas también, a veces, que de repente hay adultos mayores que sí las han manejado muy bien y de repente, claro, un día ya no saben cómo usar el celular, cómo usar la televisión. O los electrodomésticos. Obviamente siempre cuando ya los han podido manejar antes, claro, ¿no? Porque hay adultos mayores que, por ejemplo, no quieren o no pueden o tienen más dificultad de aprender a usar los teléfonos, sobre todo los de ahora que son como más complejos, pero si ya lo han manejado antes y comienza a perder esa habilidad, entonces dice así sería un signo de alarma. Y esos son algunos de los principales. Otro que no pensamos mucho son los cambios de conducta o los cambios de personalidad. Si encontramos, por ejemplo, que está muy irritable, y que se sale un poco de los parámetros normales para esa persona, ¿no? Está muy irritable, muy reactivo, muy a la defensiva. Eso pudiera ser un signo de alarma. Tal vez a veces perder un poquito el tino, ¿no? Una persona que ha sido muy prudente en sus comentarios, que pierda un poquito esa prudencia, podría ser también otro signo de alarma. Porque cuando hablamos de demencias, no todos los síntomas son de memoria. A veces hay cambios en la conducta que también son señal de alarma. Algunos también he escuchado o he visto que se desinhiben, por ejemplo. Por supuesto. Como personas que nunca han dicho una mala palabra. Exacto. Y de repente se lanzan un comentario súper imprudente en Así un es. Momento que no ha meritado. Así es. O conductas también, ¿no? Por ejemplo, perder un poco el pudor cuando esa persona ha sido de otra forma, ¿no? Esos también son cambios de conducta que ameritan una posible consulta con un médico. Con un médico. Sí, es muy importante que ustedes que nos ven en casa, pues si es que han notado alguno de los síntomas que nuestra doctora nos ha mencionado, pues es momento de acudir a un médico. Porque en lo personal, lo que me pasa mucho, yo que trabajo con adultos mayores, es que a veces, como tú decías al principio, dejan pasar mucho tiempo, creen que estas cosas son normales, porque ya tiene 70 años y está viejito, entonces ya se olvida, ya se pierde, es normal.
y entonces no podemos hacer una intervención multidisciplinaria oportuna para poder ayudar a este adulto mayor. Así es. María Beatriz, entonces tenemos lo que es deterioro cognitivo, también tenemos el término de demencia, y dentro de demencia también se habla mucho del Alzheimer. ¿Puedes comentarnos un poco la diferencia entre estos términos? Ok. Hablamos de el deterioro, o llamémoslo envejecimiento cognitivo, ¿no? Esa pérdida muy, muy normal de las funciones cognitivas, de la memoria, de la velocidad de procesamiento. Y por otro lado, en el otro extremo del continuo, llamémoslo, tenemos lo que llamamos demencia. Ahora, a veces hay un poco de confusión entre demencia y Alzheimer. La demencia es un término muy general. Demencia y tiene una connotación negativa. La gente muchas veces la asocia con locura, que es incorrecto. De hecho, la connotación que tiene es tan negativa que en los últimos tratados de psiquiatría le han cambiado al concepto de trastorno neurocognitivo mayor. Sin embargo, en la práctica se sigue usando la palabra demencia. Y lo que demencia significa es una pérdida de del funcionamiento cognitivo a tal punto que ya afecta el funcionamiento cotidiano del paciente, ¿no? Ya es una pérdida de la memoria tan profunda, o una pérdida del lenguaje, o de la capacidad para prestar atención, o de la capacidad para manipular objetos, que ya llega a afectar en el funcionamiento cotidiano de esa persona. Y tenemos lo que se llama el deterioro cognitivo leve, que es un estado intermedio. Eso significa que la persona presenta un deterioro o un envejecimiento cognitivo que está un poquito más acentuado que lo que se espera normalmente con la edad, pero tampoco se puede considerar como demencia todavía. Las características del deterioro cognitivo leve es, por ejemplo, la persona se da cuenta que hay una pérdida de memoria. En un examen cognitivo o en una evaluación neuropsicológica obtiene un resultado que está por debajo de lo esperado para su edad, ¿no? Se puede objetivizar, se puede notar que hay un problema de memoria o que hay un problema de lenguaje, pero sin embargo ese problema de memoria o de lenguaje o de cualquier función cognitiva no llega a interferir con la capacidad de esa persona para hacer sus actividades cotidianas. Puede tener, por ejemplo, dificultad para recordar si tiene una cita, pero lo sabe manejar bien. Utiliza una agenda, utiliza calendarios, o puede tener dificultad para recuperar palabras al hablar, pero es capaz todavía de comunicarse adecuadamente, tal vez utilizando una palabra distinta o lo que sea. Entonces, todavía no hay una afectación de su capacidad para desenvolverse de forma independiente, manejar sus medicamentos, manejar su dinero, hacer las tareas del hogar. En muchos casos, cuando es una persona todavía en edad que está trabajando para su desempeño laboral. Esas son las características del deterioro cognitivo leve. Y este deterioro cognitivo leve la persona que es diagnosticada con un deterioro cognitivo leve puede quedarse ahí, puede ese deterioro no progresar a una demencia. En algunos casos, puede la persona regresar a un estado normal. Podría avanzar también, ¿no? Listo, pero entonces a continuación en el siguiente bloque vamos a centrarnos en este tema para saber cuándo, como usted mencionaba, podemos de repente enlentecer el proceso, estancarnos un poquito ahí o cuándo lastimosamente también progresa la enfermedad. Ya regresamos con este tema tan interesante. Estamos de regreso con nuestra doctora María Beatriz Jurado.
Ella nos está conversando sobre el deterioro cognitivo, qué es lo normal y qué es lo patológico. María Beatriz, en el segmento anterior estábamos conversando sobre esta fase intermedia que llamamos deterioro cognitivo y nos comentabas que algunas veces puede desarrollarse ya en una demencia o algunas veces pudiera, digamos, retroceder a una fase ya de un envejecimiento normal. Cuéntanos un poquito, porque a veces hay muchas, a veces pensamos, ok, me falla la memoria, me estoy olvidando y ya de una Alzheimer. Pero también hay muchas veces que hay una pérdida de memoria transitoria, causada a veces por una otra patología, por ejemplo, en los adultos mayores, a veces por las infecciones en las vías urinarias. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, cuando presentamos pérdida de memoria, con dificultades con la memoria, por eso yo siempre recomiendo esa consulta con el médico. Cuando es un problema de memoria significativo, porque hay muchas enfermedades, muchas condiciones que pueden ocasionar dificultades cognitivas. Por ejemplo, en los adultos mayores, un proceso infeccioso es suficiente para que se desate un problema cognitivo, problemas metabólicos, también pueden ocasionar dificultades con la memoria, dificultades con la atención. Muchas veces la falta de sueño, que no ha sido diagnosticada, puede también ocasionar dificultades para concentrarse, dificultades para recordar durante el día. Y muchas veces el adulto mayor no sabe que está teniendo ese problema, entonces un estudio de sueño sería apropiado en esos casos. Una vez que el médico obtenga la información acerca de qué problemas está teniendo para dormir o si no está consiguiendo el sueño adecuadamente, o si se levanta con sensación de no haber dormido correctamente. Hay otros problemas ya de tipo estructural del cerebro que también puede ocasionar dificultades cognitivas, a veces deficiencias vitamínicas. Entonces, cuando tenemos un problema de memoria, y me refiero a un problema significativo, o sea, estamos viendo que de verdad hay una dificultad con la memoria, no asumamos que es Alzheimer o que es demencia, sino siempre hay que tener un estudio médico previo para poder determinar si hay algo que hay que descartar, ¿no? a nivel médico. Y por eso es muy importante que cada persona y sobre todo adulto mayor tenga como que un médico de cabecera que le pueda dar todos estos exámenes, que también a veces creo que a muchos se les pasa, como tengo al cardiólogo, tengo al endocrinólogo, pero no hay un médico que le lleve como, a veces es importante al geriatra o al neurólogo para que pueda tener como que distinguir un poco estos síntomas que hemos mencionado. También conversábamos un tema sobre el Alzheimer, ¿no? Que el Alzheimer es un tipo de demencia. Así es. Coméntenos un poquito para que también nuestros oyentes puedan a veces disipar un poco esa duda que ellos pudieran presentar. La demencia o el término demencia es un término que se le considera a veces como un término paraguas. Es decir, nos imaginamos un paraguas, el paraguas es demencia y abajo tenemos diferentes tipos de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la demencia, el tipo de demencia más común, más frecuente y también la más conocida, ¿no? Es una palabra que muchos adultos mayores tienen ahí, la tienen muy presente, les causa un poco de angustia, les causa bastante ansiedad. Es también el tipo de demencia más frecuente, pero otro tipo de demencia frecuente es, por ejemplo, la demencia vascular, que es un tipo de trastorno cognitivo que ocurre cuando ha habido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular mayor o cuando ha habido una acumulación de accidentes cerebrovasculares pequeños. Tenemos también la demencia frontotemporal, que es un tipo de demencia que se caracteriza básicamente por problemas significativos del lenguaje. Por ejemplo, puedo perder la fluidez con la que hablo, puedo perder el significado de las palabras, como que no entiendo lo que las palabras significan, o cuando hablo de forma fluida, pero lo que digo no tiene mayor coherencia. La demencia frontotemporal también se puede manifestar con cambios significativos en la conducta, conductas inapropiadas, etc. Y hay otros tipos de demencia que son ya menos comunes, como la demencia por cuerpo de Lewy, tenemos la demencia asociada al Parkinson, ya en estados muy avanzados de Parkinson. Pero volviendo a tu pregunta, tenemos entonces el concepto de demencia, que es como un concepto global, y decir demencia no nos dice qué tipo de demencia es. Pero definitivamente la demencia de Alzheimer es la más frecuente y más conocida. Creo que tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla con María de Lourdes de Guayaquil. María de Lourdes, muchas gracias por llamarnos. Sí. Y mire, ante todo, felicitaciones por el programa, muy interesante, sobre todo para las personas adultas. Mire, yo tengo una inquietud. He sabido que el colesterol alto, cuando está muy alto, afecta mucho la memoria. Ahora quiero que la doctora me confirme si es verdad.
Listo, María Lourdes, muchas gracias por su... Muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias por la consulta que usted nos hace, doctora. ¿Cómo podemos ayudarla a nuestro televidente a resolver su cuestionamiento? Gracias, María Lourdes, por su pregunta. En sí, el tener el colesterol alto no afecta directamente a la memoria, pero el tener elevado el riesgo cardiovascular es un factor de riesgo para desarrollar problemas de memoria. Por ejemplo, si una persona tiene descontrolado el azúcar o tiene el colesterol alto, como se menciona, la presión alta, todos esos factores incrementan el riesgo de desarrollar trastorno cognitivo en el futuro. Entonces, esa es una de las cosas, ese es uno de los factores que podemos prevenir, mantener los factores cardiovasculares o los riesgos cardiovasculares controlados desde edad mediana, desde los 50 o desde los 40, 50 años, asegurarnos que eso esté bien controlado mediante ejercicio, mediante alimentación correcta, porque el tener riesgo cardiovascular se incrementa la posibilidad de desarrollar demencia en el futuro. Mira, y ahora tú que nos has hablado sobre la parte de preventiva, ¿no? Algo muy interesante, yo hace poco tuve la oportunidad de hacer un congreso en Quito sobre el Alzheimer y nos mencionaban que sí, el Alzheimer o estas demencias no tienen una cura, pero que sí es prevenible si yo prevengo estos factores de riesgo que tú mencionas, ¿no? Así el sobrepeso, el tema de una buena alimentación, hacer ejercicio, controlar la presión, y que muchos, habían en Canadá habían hecho un estudio que muchas personas que tenían problemas con su presión, al momento de controlarlas, habían disminuido, se habían estancado un poco en el tema del deterioro cognitivo, no había progresado esa enfermedad y ya tenían este estudio como 5 años y no habían desarrollado el Alzheimer en esos 5 años. Entonces, ¿cuán importante es lo que tú nos estás mencionando? Así es, esos riesgos cardiovasculares son importantísimos, porque como tú mencionas, no hay una cura para el Alzheimer. Lamentablemente no hay una cura, no hay una pastillita mágica, no hay una intervención específica que podemos hacer para curarnos del Alzheimer. Lo que sí hay es la capacidad de prevenir ciertas cosas mediante cambios en nuestro estilo de vida. Entonces, lo que mencionas es muy importante, controlar los riesgos cardiovasculares, controlar la presión y controlarla desde edades tempranas. O sea, si una persona de 50 años ya es tiempo de que se haga los exámenes para ver si su colesterol está dentro de los rangos esperados, la presión, la diabetes o el azúcar está controlada. El sueño también es importantísimo. Cada vez hay más estudios que apuntan a que los trastornos de sueño, aún en edades tempranas o en edades medias, los trastornos de sueño predisponen también a desarrollar trastorno cognitivo. Cada vez hay más estudios también que hablan de la importancia del ejercicio físico. Se han encontrado conexiones directas entre el ejercicio físico y el funcionamiento cerebral. No solamente a través de controlar riesgos cardiovasculares, sino directo, efectos del ejercicio físico sobre estructuras del cerebro que están asociadas con la memoria. Y otra cosa que entra dentro de estos factores de prevención un poco es evitar el aislamiento social. Personas que tienen o que se mantienen muy aisladas o personas, por ejemplo, que se jubilan y se quedan en casa, claro, no mantienen contacto con otras personas. Todos esos son factores de riesgo que son factores prevenibles. Definitivamente hay cierto riesgo de tipo genético, eso no lo podemos controlar, pero cada vez hay más evidencia que apunta de que ese factor genético es pequeño en comparación con todo lo que podemos hacer en cuanto a la prevención, la alimentación. Se ha mencionado, por ejemplo, la dieta mediterránea como una de las dietas que se ha identificado que previene un poco el deterioro cognitivo. Sí, eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, como fisioterapeuta, nosotros aplicamos mucho con nuestros adultos mayores el tema del ejercicio físico, ¿no? A veces me preguntan, pero ¿por qué mi familiar que tiene Alzheimer, usted me le está mandando a hacer esta rutina de ejercicio? Y es que realmente el ejercicio aumenta mi irrigación sanguínea importante en el cerebro, que va a ayudar a oxigenar el cerebro, etcétera. Y además también está comprobado que el tipo de ejercicio es el tipo adecuado, es el fortalecimiento. Entonces parecía mentira, dicen no solamente la bicicleta o el aeróbico, pero el tipo de ejercicio de fortalecimiento es el también que ayuda mucho, no solamente la parte física muscular, sino también va a ayudar mucho al cerebro. Entonces es como un complemento realmente, la alimentación, el ejercicio y, como tú decías, no quedarnos solamente en el factor genético, porque a veces decimos, bueno, es que mis papás tenían problemas cardiovasculares o yo tengo diabetes porque mi papá tenía diabetes, pero realmente si yo hago un cambio en mi vida, voy a poder prevenir todos estos deterioros cognitivos. Así y probablemente también no desarrollar Así una demencia. Uh-huh. Ahora,
Hemos hablado de la prevención, cuéntanos un poquito ahora sobre el tratamiento. ¿Qué pasa si ya viene una persona y dice, bueno, le diagnosticamos, ya vimos que hemos visto todos los síntomas y decimos, bueno, esa persona realmente tiene demencia o tiene Alzheimer? El tratamiento se basa en el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, ¿no? Entre los fármacos que hay disponibles para abordar una demencia, abordar el Alzheimer, son medicamentos que lo que hacen es un poco retrasar el proceso. Nuevamente, no curan porque no hay cura, lamentablemente, pero sí ayudan a retrasar un poco, a que ese deterioro no avance tan rápido. Y el aspecto no farmacológico es para mí el más importante. La estimulación cognitiva, ¿qué nos referimos por estimulación cognitiva? Es darle al cerebro la oportunidad de tener retos, de trabajar la mente mediante ya sea ejercicios o, por ejemplo, juegos como el ajedrez o juegos como juegos de naipes, ejercicios de memoria, ejercicios de atención, ejercicios de lenguaje, de manejo de palabras. Porque es muy común, por ejemplo, con las personas cuando empiezan a notar dificultades en el plano cognitivo, dejan de hacer actividades que les resultan difíciles. Una persona que sea muy lectora, por ejemplo, empieza a notar dificultad para retener la información que lee en el libro, tiene que releer, tiene que revisar el capítulo anterior. Como eso le causa un esfuerzo cognitivo muy fuerte, entonces deja esa actividad. Y el cerebro entonces empieza a perder un poco de actividad. O es muy común que si tengo dificultad para participar de una conversación, de una discusión sobre algún tema que me interesa porque no puedo recuperar palabras, prefiero quedarme callada. Entonces el cerebro como que un poco deja de hacer el ejercicio que necesita. Y realmente lo volvemos más vago al cerebro también. Exacto, porque es como un músculo, no necesitamos hacer ejercicio para mantenerlo fuerte y muchas veces dejamos de darle esas oportunidades de hacer ejercicio. Listo, tenemos otra llamada, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Le saludo aquí de Guayaquil. Una consulta para la doctora. Si una persona le llama por otro nombre estando usted presente, ¿a qué se debe eso? ¿Que se olvide el nombre de la persona? ¿Hay algún problema? ¿Cuál es su nombre? Bueno, vamos a contestar esta llamada de nuestro televidente al regresar de este corte comercial. Ya regresamos para poder ayudarle a resolver esta duda. Ya volvemos. Y estamos en nuestro último bloque de este programa donde estamos conversando sobre el deterioro cognitivo, qué es lo normal y qué es lo patológico. Antes del corte, un televidente nos hizo una pregunta. Doctora, vamos a responderle esta pregunta a nuestro televidente. Él nos consultaba sobre si es normal o qué hacer cuando alguien está frente a usted y no recuerda el nombre. Esa consulta que hace el televidente es muy común. Es una preocupación frecuente de las personas, dicen no recuerdo los nombres. No recordar los nombres es bastante común, es bastante frecuente y le sucede a personas de todas las edades. En ocasiones me consultan, por ejemplo, es que me encontré con un compañero de colegio y no me acordé el nombre. Y claro, personas con las que no frecuentamos, es difícil recuperar su nombre. Hay técnicas que se recomiendan, por ejemplo, para grabar los nombres de personas que conocemos, repetirlo, ¿no? Si tú me dices, hola, soy Diana, mucho gusto. Yo tratar de repetir ese nombre en la conversación, Diana, para tratar de recordarlo adecuadamente. En los adultos mayores es común encontrar también esa dificultad para recuperar rápidamente los nombres. El nombre se recupera eventualmente, pero es esa rapidez.
porque como mencionamos, se pierde un poquito esa agilidad y la dificultad para recuperar los nombres es común en los adultos mayores. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando, por ejemplo, no solamente no recordamos el nombre, sino que no identificamos a la persona y es una persona cercana, una persona que frecuentamos, puede ser un sobrino o un hijo. Un hijo ya sería una señal de mucha alarma, ¿no? Pero, por ejemplo, no reconocer a un sobrino, no recordar su nombre, o un vecino, alguien una persona a la que vemos con mucha frecuencia. Pero, por ejemplo, no recordar el nombre de un compañero de hace 30, 40 años es absolutamente normal. No debe significar una preocupación muy grande. Pero, como decíamos antes, siempre estar alerta a ese tipo de situaciones, ¿no? Y como tú decías, un poquito para complementar el bloque también anterior que conversábamos sobre las cosas que podemos hacer para prevenir o también para enlentecer el proceso, es muy importante la intervención no farmacológica que tiene que ver con la estimulación cerebral, que a través de sopas de letras, cursos y gramas, a veces no necesariamente cosas que estén fuera de nuestro alcance, sino cosas que podemos ver también a veces en internet para ayudar a nuestros adultos mayores. Y lo importante también socializar, ¿no? Que el adulto mayor no esté aislado en nuestra casa, frente al televisor, sino que pueda realmente, hoy en día hay muchos clubs de adultos mayores, el parque donde lo puedo sacar a caminar, a hacer ejercicio, que el adulto mayor o la persona que se ha jubilado no se mantenga pues aislada y sin dejar de hacer, porque no solo se afecta a nuestra parte física, sino también nuestra parte cognitiva. O a veces cosas tan sencillas como, por ejemplo, es muy común que los hijos quieran empezar a ocuparse de los asuntos de los padres, ¿no? No te preocupes, no hagas las compras tú, yo te hago las compras para que no te molestes. Pero esa interacción, esa salida, esa interacción tal vez con el cajero o esa acción de pagar, todas esas cosas son oportunidades de estimulación cognitiva y estimulación social. Y si las quitamos, estamos limitando. Exacto, así es. Y estamos haciendo que el adulto mayor luego sea muy dependiente. Así, la idea exacto. es que tenga una calidad de vida en el tiempo y que pueda mantenerse independiente el mayor tiempo posible. Así es, exactamente. Y también lo importante de esto es saber que la parte cognitiva, cuando se afecta la parte cognitiva, a la larga también va a haber una afectación en la parte física. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a aquello? Sí, junto con el deterioro cognitivo es muy común encontrar pequeños fallos en la parte de física, por ejemplo, cambios al caminar o a veces caídas muy frecuentes pueden ser un síntoma de alerta para un deterioro cognitivo, a pesar de que no asociamos esas dos cosas. Pero, por ejemplo, hay cambios visoespaciales, es decir, cambios en nuestra capacidad para orientarnos en el espacio y orientar nuestro cuerpo en relación con los objetos. Entonces, es común que algunos adultos mayores comienzan a tropezarse, por ejemplo, porque no pueden medir correctamente el alto de los escalones, o empiezan a tropezarse con los marcos de las puertas porque tampoco no pueden identificar correctamente el espacio, ¿no? Porque hay cambios a nivel visoespacial. Entonces, ese tipo de síntomas o ese tipo de signos también son importantes. Cambios en la marcha, dificultad para manejar los objetos, todas esas cosas también son signos de alarma. Listo, doctora, y ya casi para terminar, cuéntenos un poquito con este término de demencia senil, que ya hemos escuchado que no se utiliza realmente. ¿Por qué y cuál sería el término adecuado? La demencia senil es un término que se ha utilizado durante mucho tiempo. Ya no se lo usa, ¿por qué? Porque decir demencia senil es decir que el adulto mayor es normal que pierda sus capacidades cognitivas, y eso no es lo normal. Mencionamos anteriormente que hay una leve pérdida, pero no es una pérdida significativa. Hay leves unos cambios, pero no son cambios significativos. Cuando hablamos de demencia senil, estamos diciendo, y lo menciono porque muchas veces, por ejemplo, me hacen consultas y me dicen, no, es que él ya tiene demencia senil porque ya es mayorcito. No, o sea, demencia senil es un término que ya no se utiliza, preferimos el término de deterioro cognitivo o trastorno neurocognitivo, porque ahí estamos esclareciendo que es un proceso patológico, ¿no? Como parte normal del envejecimiento, no hay una pérdida significativa del funcionamiento cognitivo. Y cuando decimos demencia senil, como que hacemos entender eso, como que es un proceso normal del envejecimiento cuando no lo es. Y eso es lo peligroso, porque a veces por evitar decir que mi paciente, mi familiar, tiene Alzheimer, porque la palabra obviamente asusta, en realidad lo que estamos haciendo es no aceptar una realidad que quizás necesita intervención y solamente por no decirlo podemos retrasar
una intervención adecuada. Uh-huh. Así es, exactamente. Entonces, bueno, para terminar, doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por favor queremos que invite a nuestros televidentes dónde pueden ellos ubicarlas, cuáles son sus redes sociales, uh-huh. dónde ellos podrían consultar ya de una manera más personalizada sus servicios. Muchísimas gracias por la invitación. Me pueden seguir en redes sociales en la página Cognimédica. Estamos en Instagram y en Twitter. Ahí tengo alguna información acerca del deterioro cognitivo, sobre lo que hablamos, acerca del envejecimiento cognitivo también, y me pueden hacer cualquier consulta a través de esos medios. ¿Dónde pueden ubicar su consultorio? Mi consultorio está en la Clínica Kennedy de San Borondón y mi teléfono es el 2835-149. Listo, doctora. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana para tratar un tema muy importante y que a veces no lo tratamos abiertamente. Ha sido un gusto estar con ustedes en un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Diana Ramírez, soy fisioterapeuta y recuerden que también trabajo con adultos mayores directamente a través de mi centro Geronto. Así que también cualquier cosa pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Geronto. Estamos ubicados en la Kennedy Nueva. Atendemos todo tipo de adultos mayores con demencia, sin demencia. Importante muy bien la prevención. Para tener una excelente calidad de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Estamos aquí para resolver todas sus dudas y brindar este servicio para ustedes. Ha sido un gusto y que tengan un buen día.